cada día nos levantamos con todas las fuerzas del mundo, con toda la creatividad, para cuando entremos a la oficina y pongamos un pie en ella, logramos hacer un cambio que se va a reflejar en la sociedad. Septiembre. Septiembre nos recuerda hace 4 años cuando estábamos sentadas con mis socias pensando en una idea, pensando en un sueño que ahorita podemos decir lo estamos cumpliendo. Es súper interesante ver cómo hace 4 años cuando nosotros empezamos, pues no existían bloggers, no existía, había muy poco camino desarrollado. Había mucha moda y había diseñadores que existían, pero no había como un frente unido. Siempre ha habido una cierta división y realmente lo que Luke ha buscado y lo que busca es pues dar una misma cara de toda la moda guatemalteca y presentarla. Pues cuando empezamos producción en Luke era algo totalmente hands-on, desde el principio hasta el final. Nunca se me va a olvidar el primer shoot que hicimos, fue el fashion shoot de la primera edición de Stephanie Zelaya y las modelos eran amigas nuestras, no teníamos marcas, no teníamos ropa todavía, entonces solo les dije que llevaran toda la ropa que tenían de Zara. Luke en estos 4 años se ha logrado posicionar en Guatemala y ha evolucionado a ser una revista enfocada a una mujer exigente no solo en moda, en belleza, sino también en un estilo de vida guatemalteco. Me pongo a pensar en lo que ha ido pasando cada edición, ahora el equipo que hay, la gente que está detrás, y definitivamente por eso las producciones son ahora mucho mejores, porque me pongo a comparar ese shot que lo veo ahorita, veo la revista y veo los últimos shoots ahorita del September issue y digo, para empezar, uno sí necesita ese gran equipo. Tener a los mejores expositores, a los mejores fotógrafos, a los mejores modelos y pues enseñarle a estos guatemaltecos y no solo nosotros, sino también a Centroamérica, el poder que tenemos como moda guatemalteca. De verdad, Luke Magazine no podría ser Luke Magazine sin el talento que hay en él, ¿verdad? Tenemos de verdad un equipazo el cual yo me siento súper orgullosa porque todos han logrado integrar sus dones, su creatividad en el producto. Taxi, yo pensaba que la Chami te hablara de Taxi y de su experiencia en Fashion TV, porque fue presentador de Fashion TV, o sea, como que también ha hecho cosas fuera de lo de Saúl y como Saúl ya tenemos en vivo. Sí. Se realizaron el doble o triple de sesiones de fotos de lo que normalmente se hace. Y dentro de las 2 sesiones de fotos como principales de la revista, que fueron el View, donde se mencionó a gente que ha cambiado la historia de la moda, entonces habían 5 personajes como Diane Basten, Emilio Méndez, Chamis. Como reconocer la riqueza textil que tenemos en Guatemala. En Guatemala existe una tradición milenaria que se transmite de generación en generación de los textiles típicos que se hacen en telar de mano, de cintura y en telar de pie. Entonces quisimos conocer un poco más sobre ellos, sobre las técnicas que se utilizan y tuvimos la oportunidad de compartir con María Cecilia Díaz, que trabaja en el Museo de Shell y quien a través de los años se ha informado mucho sobre el tema, conoce mucho y aprecia mucho este arte. Iniciamos con la shoot que estaba inspirada en lo de los huipiles, que era crear la anatomía de un huipil. Y para esta conceptualización se buscó como abstraer. Siempre se ha presentado como el huipil de una forma muy pomposa por la historia y la tradición de bordado tan cargado que tiene. Y mi idea era como traer algo más minimalista y abstraer todo lo demás y que el huipil fuera la pieza central. Para eso Javier Asturias fue el fotógrafo y Roxana Montenegro la modelo. Y la verdad creo que de los resultados como finales de lo que era la sesión de fotos, creo que se logró adaptar como una nueva forma de ver el huipil. Nosotros en el departamento de diseño lo que buscamos es transmitir todas las ideas que el equipo tiene, ¿verdad? Plasmar todo lo que hablamos desde las reuniones en las que planificamos la revista. Pues nosotros como conjugamos todo esto y en cuanto a foto, en cuanto a texto, como que nuestra idea es plasmarlo todo en una página, ¿verdad? Y que el lector realmente se sienta
invitado a leer estas páginas. Y solo estaría pendiente lo de los íconos de Latinoamérica, que igual ya están las imágenes también, ¿no? Como ya están los textos, ya como que ya están todas las imágenes. Y eso lo vamos a complementar con los artículos de Parcoa y Adolfo Domínguez. Pero Trends está re poquito, porque es la ilustración. Son dos productos. Hagamos un street style. Ahí podemos hacer un street style en redes de Adolfo Domínguez. Eso sí, fácil, se lo doy extra. Cabal, eso feliz, pero ya quedó en revista. Entonces, mira, estamos empezando con Edgar ayer. Tal vez meterlo en el que es, mira, el de History of Fashion. Buscar un producto que esté en inspiración en la época y ponerlo ahí para no meter en trend. Las marcas que han creído en nosotras y están con nosotros, logramos incorporarlas dentro del contenido de la revista. Y aparte, logramos también comunicar cada una de ellas, su esencia, a nivel digital. Las redes sociales ahorita vienen fuertísimas, entonces logramos hacer un mix de medios para que la marca tenga impacto. Look nace, de hecho, cuando se da una revolución completa en redes sociales. Facebook existía, existía Instagram, pero realmente como que Look estuvo yendo de la mano y ahora las redes sociales pues nos complementa mucho. Entonces el poder que hemos podido nosotros contar y darle una exposición a estos artistas y a estas personas tan talentosas ha ayudado a que la moda pues vaya cada día más tomando un papel súper importante. Un lugar que ahora tiene tanto potencial para crecer, que se puede aprovechar tantísimo para incluso poner más material, ¿verdad? Tanto en la revista digital, que se pone mucho más material que en la impresa, como en la página web, que se pueden contar un montón de cosas más de lo que se puede contar en la revista o en redes sociales. Instagram, que se puede ofrecer producto de una forma mucho más natural, mucho más linda, mucho más, mucho menos producida realmente, pero dando la mejor imagen para las marcas que lo necesiten. Dentro de los artículos que teníamos contemplados, era uno de ellos es el de psicología. Y dentro de eso estábamos discutiendo en la reunión de planificación cuáles eran los efectos en las personas que genera el Photoshop en la moda. Hablamos un poco sobre todo este proceso que la creación de imágenes para una revista de moda conlleva y por qué se hacen. Entonces, para conceptualizar esta sesión de fotos, yo quería que la modelo y el estilo de fotografía fuera mezclado con collage, porque para mí un poco el Photoshop en la moda viene mucho a tratar de que la fotografía termine como una obra de arte. Mucha gente lo malentiende y lo toman como un modelo a seguir que te propone la moda, pero en realidad es como buscar realizar el concepto artístico que se intenta conceptualizar. Luego, para la siguiente sesión de fotos, que fue la Trendsetter, se había elegido a Daniela Wilson, que es una persona que tiene mucho estilo, y eso era lo que estábamos buscando. La Trendsetter de septiembre tenía que ser una mujer que en su estilo reflejara el espíritu de la revista que estábamos buscando. El proceso para hacer la revista siempre empieza pues eligiendo el tema central de lo que se va a tratar y partimos también de una conceptualización. Esta conceptualización es lo que nos va a ayudar a tener una guía visualmente que va a unificar todo el diseño de la revista. Me encanta ver cómo cada día hay nuevos diseñadores. De hecho, hay tres grandes diseñadores nuevos que me tienen apasionada. Realmente miro muchísimas cualidades en ellos y creo que el talento está y va a venir muchísimo más que esperamos pues, poder apoyar y siempre poderlos exponer en la revista. Ahora en Look lo que estamos creando es una nueva parte de la empresa que se va a llamar Look Studio. Lo que vamos a estar enfocados en hacer es hacer branding para marcas, hacer producciones para esas marcas para poder transmitir lo que necesiten transmitir. Puede ser desde un restaurante hasta una tienda, una boutique o una marca internacional, pero lo importante es que sea producto 100% hecho en Guatemala, que puedan sentirse más relacionados con el producto, porque es muy diferente ver una imagen de una empresa que venga desde fuera a que verlo uno hecho aquí, con gente que uno conoce o con gente que uno ha visto, que uno se pueda sentir relacionado usando esa marca. Luego se realizó el shoot de beauty. Esto fue con Angelique Haslund y Marion Blasberg. Yo quería a Marion porque Marion es una de las modelos más icónicas
de Guatemala, y en realidad es alguien que ha generado como un patrón de cómo debe de ser una modelo. Y para el cover, que creo que fue de las experiencias más interesantes, nosotros realizamos un casting porque la idea de este issue era encontrar the new face of fashion. Para escoger a la new face, porque estuvo como difícil. Cuando sacamos el casting de lo de look, mandaron 300 personas al correo. Entonces, de esas 300 personas seleccionamos como a 50 que igual se van a seguir usando en editoriales, y se hizo casting a 12 en persona. De esas 12 en persona se empezaron a seleccionar como para editoriales, que de hecho se empezaron a seleccionar para incluso para meter en agosto, que es la que va a ser la portada de agosto, también salió del casting. Entonces al final quedamos con estas dos chicas, que una es Paola Lorenzana y Sofía Liurita. Paola no envió casting, sino que fue algo que salió en Instagram de Javier, que él la conocía y le encantó, entonces me la enseñó y quedó entre ellas dos. Se analizó no solo como superficialmente a la persona, sino en realidad queríamos lanzar a la nueva cara de la moda, a la nueva Diane, la nueva Marion. Y al final la verdad es que las dos terminaron en el issue, pero nuestra nueva cara es Sofía Liurita. Todo el proceso de la sesión fotográfica era Girl on Fire. Entonces queríamos en realidad sacar el potencial y cuántas caras podía tener una chica. Y la verdad es que Sofía pasó de ser de lo más edgy a lo más sweet a un estilo mucho más juguetón. Como que ella tiene de verdad un potencial y aparte es súper entregada. Entonces para mí fue un placer trabajar con ella porque sí es alguien que tiene un potencial para desarrollarse como una nueva cara. Me siento súper emocionada de formar parte del equipo de Look. Estamos haciendo la cover de septiembre y estamos dando Carolina Herrera y headpieces de Eddie Wick. Yo de hecho le hablé a ella antes, Mónica, porque fue un poco tarde. Pero o sea, yo le dije que si la íbamos a promover como the new face of fashion, ella tenía que comprometer también como modelo y salir en campañas. O sea, si sí tenía la disponibilidad también como para, porque no podemos lanzar a The New Fashion como The New Face y que nunca haga una campaña. Ajá. Y es que seguro es que va a salir. Ella está súper comprometida. Ajá. De hecho, ella tiene su primer campaña. Ya les cuento la cabeza. Pero ya tiene una campaña buqueada. ¡Qué bueno! Yo creo que aquel que quiera desarrollarse en el mundo de la moda hoy por hoy debe seguir dos consejos grandes. El primero es: atrévete a contactar, tírate al agua y preséntate. Muchas veces te quedas detrás de bambalinas o se quedan detrás de bambalinas y uno no logra ver su trabajo y uno necesita verlo, necesita que te presentes y con las manos enfrente, habla y preséntate como tú eres. Enseña tu trabajo, no tengas miedo a enseñarlo, no tengas miedo a toparte con los grandes. Yo creo de que dentro de las ediciones de revistas que se han hecho en Guatemala, la idea era hacer un September issue que igualara a cualquier September del mundo. Siempre se caracterizan por tener editoriales de mejor nivel, por tener más contenido. Y creo que esta September issue cabalmente es eso, es apreciar incluso cada producción a su máxima expresión. Este punto de partida es clave, es el fuerte, ¿verdad? Porque todo lo que se viene ahorita en Look es nuevo, todo lo que se viene ahorita es nuevo contenido. Desde todas las áreas creo que estamos viviendo este cambio. Vienen contenido nuevo, sorpresas nuevas, yo creo que pues eso ya te lo contamos, pero lo más interesante es que septiembre va a ser ese enero de un nuevo año para Look Magazine, lleno de sorpresas, lleno de contenido nuevo, y creo que se va a vivir una revolución. Estos 4 años han sido de un camino duro, lleno de piedras y tropiezos, pero hoy, después de todo ese recorrido, podemos decir que de verdad se puede llegar al éxito. Porque no solo es la moda, es mucho más que eso. Es todo el talento, todo el potencial de las personas que hay en Guatemala. No solo se quedará aquí, en nuestras oficinas, en nuestro ambiente, sino teniendo conciencia que impactará a más personas de toda nuestra Guatemala y a nivel internacional, de Centroamérica, en un futuro Latinoamérica. Contar qué está pasando ahorita, vivir qué está pasando ahorita en la moda, qué está pasando ahorita en la cultura, qué está pasando ahorita en general en Guatemala,
y tener como este referente también histórico de lo que ha pasado en Guatemala, ¿verdad? Que la gente vea Look y que se pueda informar de todo lo que está pasando. Y realmente uno ve todo lo que se está creando, que se va a quedar después en la historia. Entonces, ver estas revistas de aquí a 10 años es ver la cultura de lo que está pasando ahorita en la moda en Guatemala y las personas que están haciendo cosas en Guatemala.